Hola a todos y bienvenidos a Holocausto. Hoy les traemos la primera fecha de la Liga LVP siguiendo a nuestro equipo Progreso en esto que decidimos llamar Camino a la Gloria. Primero que nada, me disculpo por la voz, tuvimos una noche complicada. El equipo de producción de Holocausto, pasen por nuestro Facebook a ver alguna novedad referente a esto. Y bueno, volviendo a los partidos, el primero fue contra Miramar. Como muchos sabrán, se juegan dos partidos por fecha, los días lunes y miércoles. Y acá tenemos el primero, como dije, contra Miramar, el cual fue un partido bastante lindo. Tuvimos muchas chances de gol, lamentablemente no supimos aprovecharlas, pero como dice la frase, los goles no se merecen, se hacen, así que vamos a tratar de mejorar a la hora de la definición y tratar de concretar todas estas chances clarísimas de gol que tuvimos, que se desperdiciaron. Acá la única que tuve yo, como siempre, una por partido de afuera del área, quedándome con las ganas. Acá tenemos otra del Juba que pasó cerca. Tendríamos que entrenar más a la hora de definir. Somos Dalei Menas a la hora de patear el arco, pero bueno, vamos a mejorar. Acá tenemos el gol. Ahí Arnel que se la da el Juba. El Juba que recorta para adentro. Se la roba el zaguero y con la parte interna del pie derecho que define el ángulo. Un muy bonito gol. Tuvimos más chances para meter el segundo o el tercer gol, pero bueno, como dije, desperdiciamos muchísimas oportunidades y a joderse. Acá terminaba el primer tiempo y ya vamos con el segundo tiempo, en el cual no pasaron muchas cosas, estuvo medio apretado. Ese segundo tiempo estuvieron mucho más activos, marcaron mucho mejor que en el primero. Acá ahí bien yo, que perdiendo una pelota bastante estúpida. Esta de Miramar, que fue increíble cómo la erraron. Después nos empataron, pero si en el momento del final del partido hubiésemos ganado nosotros, creo que era para amputarse un testículo, por no decir cortarse un huevo, por errar ese gol. Un problema que tenemos a la hora de los corners, creo que en el juego en sí está el problema a la hora de los contragolpes en los corners, donde, bueno, ahí fue culpa de la máquina que me la trató de pasar sin que nadie se lo hubiese pedido y la robaron y nos empataron el partido. Una lástima, porque como dije, creo que hubiésemos merecido ganar este partido. Y bueno, por acá voy a dejar lo que es el comentario de este partido, voy a mostrar una jugada más. Y lo que sigue va a ser el segundo partido, en el cual no voy a omitir comentario, ya van a ver por qué. Acá tenemos la formación, así que por acá me iría despidiendo. Y les digo, si este video les cambió la vida, dejen un like, compartan con sus amigos y suscríbanse para mucho más. Desde ya, muchas gracias. Todavía se puede, entrado el descuento.
este gol. Banda sonora le están poniendo los hinchas a este. Pelota rechazada con el puño. La tiene y está. Le pega y pasa cerca la pelota. ¿Para qué le iba a pegar al arco si podía entrar con todo y pelota a la red, no? Ha hecho un gol espectacular. Se termina el partido.